Diferentes Países, estamos con ustedes como todas las noches, preparados para el entretenimiento y para la diversión y el arte que nos tiene a dejar nuestros artistas aquí en el escenario de los sueños. Buenas noches, Grisel Quiroga. ¿Cómo está, Ronico? Buenas noches. ¿Cómo está este público maravilloso aquí en estudio? ¿Y cómo está usted en casita? ¿Todo bien? ¿Cómo le fue hoy? ¿Bien? ¿Medio jejeje? No se preocupe, porque aquí le vamos a llevar lo mejor de la diversión y el entretenimiento a su hogar. Así es, como todas las noches, para que cierre bonito su día. Señoras y señores, como todas las noches, mire el público que tenemos, por favor, los carteles. Vamos, muchachos, arriba esos carteles. Mire cómo se ha venido el público, Grisel. Usted hoy, como dice Ronico, va a cerrar el día con broche de oro porque le vamos a pasar el menú del día. Esta noche está de infarto. Así, la entradita les diremos. A ver, ¿la entrada cuál es? Como entradita principal esta noche tendremos la melodiosa, romántica voz del señor Alejandro Fernández. Ay, qué romántico. Y después vamos a tener música aguerrida y muy intensa con Gloria Trevi. Luego vendrá él, el boricua, a poner salsa esta noche, Mark Anthony. Me atrevería a jurar que vas a regresar. Puertorriqueño, sexy, también con mucho sabor, Ricky Martin. Y además, desde Brasil para el mundo, estará este morocho, Sashi Kamahu. Cerraremos la noche con este romántico Cristian Castro. Pobre jurado tener que elegir a un nominado entre esos selectos artistas. Yo no sé qué va a pasar esta noche, lo que sí sé es que ya están listos y los vamos a saludar a ella. Desde el Ecuador se vino para engalanar nuestra mesa de jurados. Mira qué lindo le queda el vestidito celeste. Se pintó la boquita de rojo. Buenas noches, Ana Paula. Me puse los colores con los que me sentí. Hoy día me sentí de rojo, de verde, de... celeste. De primaveral, primaveral. Primaveral. Sí, realmente. Hoy día estoy preparada, estamos preparados para escuchar tremendos artistas. Qué buena noche, qué bueno el público, qué buena la energía que tenemos aquí en el piso y espero que sea transmitido allá en sus hogares. Bueno, y vamos a saludarlo a él también, una persona muy querida, muy talentosa, también nuestro querido Jonathan Hermosa. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Grisel, muy buenas noches, Ronico. Un saludo grande a toda la gente en casita, a toda mi linda Bolivia y bueno, al público igual que siempre viene a apoyar a sus artistas favoritos. Bueno, qué noche, mucho talento, muy buenos artistas y bueno, desearles lo mejor. Estoy enterado que no, todos están muy bien y nosotros vamos a estar estrictos trabajando con pizzas, así que les deseo lo mejor. Muchas gracias, mi querido Jonathan. ¿Cómo gritan las chicas cuando uno lo nombra? Por Dios, escuche eso. Y bueno, nos encanta ver la noche a noche. Hoy es la rubia de oro. Se ha venido con un dorado espectacular. Señoras y señores, la Pretty Woman, Paula Unzueta. Buenas noches. Buenas noches, Ronico, Grisela, este hermoso público de toda Bolivia. Ronico, gracias a ti. Ahora me dicen la señora Pretty. De verdad, aquí atrás, ayer me decían eso y me mataba de risa. Bonito su apodo, la Pretty. Estábamos hoy día en un café, las juntamos las chicas y... Ah, perdón. Sí, se juntaron las chicas. ¿Sabía del café, Jonathan? La verdad me he enterado después. Estaban invitados, pero nosotros pruebas que sí estaban todos enterados. Pero cuando se ven que vamos a ir las chicas a tomar café, no quieren. Pero ellos ellos piensan que hablamos solo de chicos y no es así. Ni hemos tocado el tema. Pero había un señor ahí en el café que le manda un saludo también, fanático del programa, mucho saludo, y me dice, y le digo, va a venir también las chicas del jurado, y va a venir la señora Pretty, también va a venir, me digo. ¿Qué pueden charlar Grisel Quiroga, Paula Unzueta y Ana Paula? ¿Qué pueden charlar, se pregunta uno? De la política, del clima, calentamiento global, calentamiento global y todo eso. ¿Se acordaron de Ricky Martin? ¿Ni se acordaron de Axl Rose? Ni se acordaron de Charlie Sa, para nada, digamos. Pero si estamos fuera del trabajo, ¿por qué hablaríamos del trabajo? Exacto, lo último que queremos. Charlas de mujer, lo más peligroso que puede. ¿No les ardió sus orejitas a ustedes, a los chicos? ¿No les ardió las orejas? Jonathan, ¿no? Que sí, Jonathan. A Vladi, a mi querido Vladi, le ardió la orejita. ¿Cómo estás, mi querido Vladi? Buenas
noches. Buenas noches, Gris. Yo la verdad quise integrarme a ese café de la tarde, pero se me cruzaban actividades. Cuando ya te escribí, tú me dijiste ya es en vano. Perdón, ¿usted sabía del café? Sí, me enteré. No fui invitado oficialmente, pero las chicas insinuaron de que podríamos aparecer también. Ah, mire usted. Ustedes los hombres, cuando tienen jueves de fráter, viernes de soltero, sábado de fútbol, ¿nos invitan acaso a las mujeres? Claro, no. Siempre. Por ejemplo. A ver, ¿de qué hubieran hablado ustedes? Disculpa, pero cuando juntamos los varones, hablamos de la familia. Hablamos de. ¿Y se acuerdan que tienen familia? Los quehaceres de la casa. El foco que cambiar, que la cañería se tapa. Cosas de varones, ¿sí o no, Jonathan? Verdad, verdad. Verdad, así es. Ya no es así, vergüenza, mentiroso. Sigamos con el programa. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar. Ya que empezamos así de distendidos, vamos a mostrarles cómo se distendieron los artistas también. Sí, ellos también estuvieron confraternizando, conociéndose entre ellos. Y vamos a ver, vamos a espiar cómo la pasaron. Culturas. Es buenísimo saber cada cosa de cada país. Yo le voy a enseñar guaraní a ellos, así vamos a hablar ya en guaraní, ellos me van a enseñar su idioma. Por ejemplo, el saludo, da Eishapa. Hola, ¿qué tal? Hay algo que decimos siempre los urureños, Tascañawi. ¿Qué significa? Significa ojosa. Ojos hermosos, ¿no? Venga, 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 por favor, todos acá a jugar. Vamos a empezar, vamos a hacer el equipo. Espero que disfruten este partido. Ahora toca como de Verano. Caliente. Verano. Para mis futuras fans que voy a conocer aquí. Yo me llamo Vicente. Yo me llamo Germán de la Puente. Me llamo José José. Un ratito de piscina, después unas carnecitas. La comida muy rica. En Chile comemos mucha carne, mucho choripán. Y bacán. Está súper rica la comida, la verdad. Estamos re disfrutando. Bolivia es su casa. Nosotros somos sus hermanos. Y hagamos que este programa que está arriba, esté más arriba. Que nadie lo pueda superar. Bienvenidos. Y un aplauso para todos. ¡Qué lindo! ¿Cómo disfrutaron? La pasaron re bien. Comieron un delicioso churrasco, parrillada al estilo boliviano. Y como dicen, lo que es muy rescatable, intercambiar culturas, conocer culturas de otros países, porque no hay cultura superior o inferior a otra. Las culturas simplemente son distintas. Así que un fuerte aplauso para ellos que han compartido una maravilla. Ronico, usted está con ellos, que nos cuenten un poquito. Me vine a conversar acá con los muchachos, Grisel. Mira, casi no les entra el saco a algunos de tantos churrasquitos, por Dios. No, están de buena línea. Nunca pensé ver a Britney Spears comiendo churrasquito, mirá vos. Y ahí estábamos viéndola. Mark Anthony, ¿qué le pareció el churrasquito o la parrillada que le decimos por acá? Bueno, buenas noches, mi linda gente de Bolivia, primeramente. Saludarlos a todos ustedes, a todos los televidentes. Bueno, la comida aquí es maravillosa. ¿Te gustó? Por supuesto que sí. Oye, está tímido, Mar Antonio. Está que, bueno, buenas noches. Está concentrado, está metido en el personaje. Y está ahí como que, ¿le gustó la comida a Mar Antonio? Por supuesto que sí, por supuesto. Le hizo, comió buena carne boliviana, buena carne. Excelente. ¿No le hizo acuerdo a Yellow? No, al hielo que se le pone a la Coca-Cola, al hielo. Bueno, sí, claro. Y Cristian Castro, que ya sabe, por supuesto, que acá se come delicioso, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de compartir con todos, jugar a la pelota, hacer un poquito de deporte, un poquito de danzas. ¿Y quién es bueno en la pelota de acá de los muchachos? ¿Le hacen? Y mira, el pájaro juega muy bien, también Arjona juega muy bien. Un 4 abierto por la punta. Ya, vamos a ver un relato del partido, Cristian. ¿Un relato del partido? Un relato del partido, ¿cómo fue? ¿Quién ganó? Ganamos nosotros. ¿Cuánto? Ganamos dos partidos. Dos partidos. Una vacuna tremenda. Una vacuna.
cuando yo lo vi a vos y a Jonathan ahí, queríamos ir. No, no, nos debieron invitar con Jonathan, jugamos espectacular. Pregúntele a los chicos de Calle 7, Tomás, digamos. Querían, ¿no?, vacunarlos también. Estamos viendo eso. Estamos viendo eso, tenemos que aprender, ¿no? Muchas gracias, mi querido Cristi. Y por acá tenemos Du Brasil. Me imagino que un balón es su amigo. Bellísimos, son los compañeros de niño. Juega bien, Cecén. Yo lo veo que tiene pinta de defensor, ¿eh? No creo que un brasileño no puede jugar bien al balón. No, más o menos, no soy bueno para el fútbol. ¿Hincha de qué equipo, vos? Flamengo, na capa. Flamengo. Su mejor jugador do mundo, ¿cuál es? Bueno, ahora es Neymar, pues. Neymar. Y si yo pregunto, ¿Pelé, Maradona? Maradona. Tú ya habló en primero, güey. ¿Qué yo hablé primero? Le pregunto. Pelé. Tú habló primero, ¿Pelé o Maradona? Pelé. Ah, Pelé. Le Pelé, entonces. Ricky Martin, ¿cómo anda Ricky Martin? ¿Le gustan las pelotas? ¿Le gusta jugar el fútbol, Ricky Martin? Sí, el fútbol, sí, las pelotas no mucho, pero sí el fútbol, me encanta. Me encanta el fútbol. ¿El fútbol de qué posición le gusta más a Ricky Martin? Arriba, delantero. ¿A dónde? Arriba, delantero. ¿Te juega arriba? Sí, haciendo goles. ¿No probó abajo nunca? No, pero yo creo que nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿no? Me quedo con eso. ¿Cuándo hacemos un partido? Hacemos un partido y lo llevo a Jonathan Hermosa, ¿le parece? Ah, vamos. Yo quiero retarlo usted, ¿ah? No, mira, ya nos quiere retar Ricky Martin. Jonathan, estamos retando. Vamos a hacer un churrasquito y vamos a jugar un partido, ¿le parece? De una. ¿Usted de juega una también? Por supuesto, claro. ¿Qué posición juega Marantoni? Adelante, sí. Está el arco acá, no voy a decir que adelante el arco, digamos, ¿no? Porque hay un límite. Delantero, es decir. Delantero, ¿usted le gusta? Sí, anotar goles. Anotar goles, me parece muy bien. ¿Y a Ricky Martin qué posición le gusta, Ronico? ¿Perdón? ¿Y a Ricky Martin qué posición le gusta? Esto él estaba diciendo, dice que le gusta arriba, pero que nunca ha probado abajo y nunca es tarde, dice, va a probar. Arriba entonces, arriba, todo el rato arriba me gusta. ¿Acaso hay posición arriba en el fútbol? No sabía. Son los delanteros, Grisel, son los delanteros que juegan arriba. Ok, dominantes. Buenísimo. Son los dominantes, los que van arriba. Son los dominantes. Bueno, ahí está. La pasaron bonito, están distendidos y esta noche prometen dejarlo todo en el escenario. Un aplauso para ustedes, muchachos. Su público los espera ahí en el set, ¿sí o no, Grisel? Tremenda noche la que vamos a vivir hoy. Un nivel muy exigente. No se olviden, chicos, que el jurado está observando cada detalle mínimo. El mínimo desliz o error les puede costar estar nominados. Recordemos que anoche se nominó Germaín de la Fuente, para que vean el nivel de exigencia que está. Y estamos muy cerquita de la gala de eliminación en busca del segundo eliminado de la competencia. Comencemos entonces, estamos listos, el público listo.